Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación, en este miércoles 26 de abril del año del Señor de 2023. Parece que no tienen bastante, ustedes no tienen bastante, los que siguen día tras día acudiendo a todas las misas, un Bergoglio y a todos estos actos, etcétera. No tienen bastante jamás, no sabemos qué esperan, no sabemos qué están esperando para salir de allí, se les acaba el tiempo. No tuvieron bastante ya cuando se entronizó a la Pachamama en la Basílica de San Pedro, allá por 2019, no tuvieron bastante. Parece que estos días tampoco han tenido bastante con el cúmulo de herejías profanas. Y barbaridades que se están realizando desde la Basílica de San Juan de Letrán, que si grave fue lo de San Pedro, muchísimo más grave es lo de San Juan de Letrán, archibasílica y primera catedral del mundo. No tienen nunca bastante, no han tenido bastante con que Bergoglio haya repartido los trozos de la cruz de Cristo por ahí como si fueran caramelos a los jefes de sectas e iglesias falsas como es Carlos III. No tienen bastante, no tienen bastante con nada de ello, no tienen bastante con que el Vaticano haya dicho eutanasia y que hay que legislar todo para que el suicidio asistido quede bien arregladito. No tienen bastante, no tienen bastante. Bueno, les vamos siguiendo, dando motivos, dando datos, dando informaciones, a ver si algún día tienen bastante. La última que les traemos hoy es lo que acaba de declarar el Vaticano. El Vaticano ha declarado que el antídoto es la compasión budista. Esta nueva opción de la Iglesia, esta nueva herejía, el antídoto ya no es Cristo, ya no es el Evangelio, ya no es la doctrina católica, ya no es la santa tradición de la Iglesia, ni las sagradas escrituras, ya no es el magisterio bimilenario, ya no es ni siquiera el refugio en los sagrados corazones de Cristo y de María, el refugio en el amor de nuestro Señor Jesucristo que nos ha salvado y se ha quedado con nosotros hasta el final de los tiempos. El antídoto para el Vaticano de Bergoglio es la compasión budista. El Vaticano ha escrito a los budistas para conmemorar una festividad fundamental, una festividad budista, elogiando su forma de compasión. Elogia el Vaticano la forma de compasión de los budistas. De nuevo les recuerdo lo que dice la Biblia para quienes saludan a los herejes. De nuevo les recuerdo lo que significa estar en una constante profanación de la vida católica, de su mensaje, de su esperanza, de su liturgia, de su doctrina. La cercanía entre la concepción budista y cristiana, pues ustedes ya saben que no existe, es absolutamente incompatible. Sin embargo, para esta falsa iglesia es donde nos tenemos que basar. Es el camino antídoto contra la crisis, la compasión budista. Esto sale del dicasterio pontificio para el diálogo interreligioso. Y lo hacen porque necesitan conmemorar la fiesta Baek como una fiesta fundamental, conmemorar los principales acontecimientos de la vida de Buda, dice este Vaticano. El mensaje este asqueroso habla de que realmente se titula así, les leo, budistas y cristianos, sanar a la humanidad herida y a la tierra a través de Karuna y Ágape. Por favor, ¿me pueden escuchar? Esto sale del Vaticano, budistas y cristianos, sanar a la humanidad herida y a la tierra a través de Karuna y Ágape. Este mensaje ha sido firmado por el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, prefecto del dicasterio y secretario del propio dicasterio.
Entonces, esto es lo que ustedes tienen de nuevo hoy. Esta tarde imagino que habrá otra, esta noche otra, y ustedes ahí. Ahí, y venga que te pego, y dale con el dolor y la profanación a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden bien a Santo Tomás, así no adoramos a nuestro Señor y saliendo de ahí más bien le veneramos. Yo ya no sé ni qué decirles realmente. Este cardenal, enumerando los sufrimientos del mundo de hoy, no habla de pecado, no nombra el pecado, habla de pobreza, discriminación, indiferencia hacia los pobres, modelos de desarrollo no sostenibles, alimentados por el extremismo religioso, ansiedades y adicciones. Estos son los problemas para el Vaticano de hoy. No existe el pecado. Se basa también en el texto herético Fratelli Tutti de Bergoglio de 2020 y habla de que hemos de respetar todas las tradiciones religiosas. Atención, atención a esta barbaridad. Para ofrecer remedios capaces de curar nuestras heridas dolorosas y nuestro planeta. Y Guizot, cardenal, presenta la danza budista del Korunna, una forma de compasión. Queridos amigos budistas, les dice, ustedes ofrecen sanación cuando encarnan Karunna, compasión hacia los seres, como enseña Buda, Sutta Nipata 1.8, Sutta Nipata 2.4, referencias a libros, a los libros de Buda, nada a las sagradas escrituras católicas, o cuando actúan desinteresadamente como lo hizo el Bodhisattva, referencias a santos católicos, ninguna. Quien renunció a entrar en el Nirvana, dice el cardenal, y permaneció en el mundo para trabajar por el alivio del sufrimiento de los seres, hasta su liberación. Quienes practican una forma budista de compasión, explica el cardenal Guizot, ofrecen un antídoto para las crisis globales que hemos mencionado y una compasión integral en respuesta a los males generales e interconectados. Esta es la nueva barbaridad, el nuevo insulto a la Santa Iglesia Católica, a Jesucristo, a su Santa Madre, a la doctrina, a las Sagradas Escrituras. Apoya a todas las religiones, están apoyando a Bergoglio, porque con él celebran en estas religiones falsas. No les predica para que se conviertan, es una tremenda apostasía, ya no disimulan más. Pobre de los que le siguen, pobre de los que todavía celebran en estos altares esta común unión con estas barbaridades apostáticas y heréticas. Todo esto es satánico. No se habla de salvación, solo de crisis global. Esto es un despropósito absoluto. No se puede rebajar a la santísima religión católica verdadera, la fe en Cristo y en su Iglesia al nivel de y deben de hacerlo ya. Yo puede que me condene por mis pecados personales, pero desde luego no me condenaré por no estar avisándoles. Salgan de allí. Hasta el cielo no paramos, santos o nada. ¡Viva Cristo Rey!